Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos los obsesionados con el mundo de la moda y la belleza a su podcast favorito, Fashion Busters. Mueve tu maldita para que se vea cool. Bueno, yo soy Mon. Yo soy Ro. ¿Y de qué vamos a hablar en este nuevo episodio? Hoy vamos a festejar a las mamás y vamos a hablar de los looks para las mamás. Sí, amamos a las mamás. Obvio. Ay. Obvio. Pues no sé, ¿tienes mamá? ¡Obvio! A veces no, a veces te pasas de mala en este programa. Mira quién lo dice. Tú eres el malo de este programa. De este, no. Ahorita voy a mostrar evidencias de que ella es la mala persona en este programa. Ok, pues vamos a las imágenes para que puedan ver. Ah, pero, ¿de qué se trata? Sí, yo, o sea, ya quiero entrar a las imágenes, pero ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de looks para las mamás, ¿no? Uh-huh. Sí. De prendas que a lo mejor ellas piensan que son como... muy juveniles. Ajá, que ya cuando se hacen mamá es como tipo que les entra un chip. Y cuando eres mamá es como de, ya no quiero usar eso. O sea, y lo dejan de usar ya de por vida. Ok. Y eso pues no está cool. No. O sea, entiendo que se pueden sentir un poco incómodas, pero justamente para eso les vamos a enseñar estas prendas. Para que sepan cómo usarlas. Para que se pongan en tendencia, que no le tengan miedo a las nuevas prendas, uh-huh. ¿no? Y que queden cool. Perfecto. Que sean cool. Y pues ahora sí, vamos a la primera imagen y a la primera prenda que es... ¿Qué es? La ropa con brillos. Ay, me encanta la ropa con brillos. A mí también me gusta, pero siento como que las mamás ya, o sea, de que... ¿Cómo como sabemos te digo, que ella es llegan... mamá? Cuéntame. Es un ejemplo. Le estoy diciendo. Es un ejemplo, o sea. Bueno. Por ejemplo, cuando llegan contigo mamás a hacerse sus vestidos. Ok. Creo que una de las cosas que más te dicen es que no brillos. Sí, como que tienen miedo a verse como más gorditas. O sea, sí entiendo que el brillo puede agregar volumen al cuerpo. Pero si lo sabes usar, si lo sabes estilizar, yo creo que queda perfecto. Creo que este es un gran ejemplo, uh-huh. porque la verdad es que el negro siempre estiliza, siempre ayuda, por eso casi siempre nos vende negro. Sí. Entonces, que tenga la botita negra, la blusita negra y el pantalón que sea como el statement piece, que es algo de brillos, siento que queda padrísimo. Y justamente, pues, combinarlo con algo liso, a lo mejor puede ser un poquito... menos atrevido para las mamás, sí. O sea, usar todo, negro de brillos. De brillo, sí, porque el brillito sí agrega volumen, la verdad. Y como vemos en la siguiente imagen, que igual también lo combinan con pues un saquito, una... Este look me encantó. A mí también, me encantó. Fascinó. Con una t-shirt muy básica, el pantalón de brillos, creo que es un gran ejemplo de cómo lo pueden usar. O sea, el zapatito también tiene brillo, o sea, como uh-huh. metalizado, un blazer que la verdad es que ya cualquiera tiene en su uh-huh. closet, una camiseta blanca, o sea, son piezas como sencillas, ¿no? Que si las vas como sí. agarrando de tu closet, yo estoy seguro que casi todo mundo tiene algo así. Y se ve espectacular a toda edad. Espectacular, las perlas también están fascinantes. Y pues bueno, la verdad es que las mamás creo que tienen un blazer en su closet, sí o no, sí. No, se lo pueden agarrar al esposo, al ¿también? Hijo o a quien sea, porque como ahorita están de moda los blazers como grandes, uh-huh, como oversized. Muy oversized. Este está así, es grande, ven cómo le queda la manga, le queda como, uh-huh. como más larguita. Sí, perfecto. Nos encanta este look. Sí, nos así que pueden recrearlo y anímense a usar prendas de brillos, ¿no? Sí. Ahora vamos a la siguiente prenda, que las mamás dicen que no, pero aquí les decimos que sí. Las mangas abulonadas. Mamá joven. Siento que las mangas no las quieren utilizar por el volumen que da en los brazos. No sé. ¿No sabes? Es que no, o sea... A mí, o sea, yo digo que sí los pueden usar,
Pero justamente encontrando la forma de cómo, o sea, de la prenda más bien. No, de que lo pueden usar, lo pueden usar. Siento que hay que encontrar la proporción en el cuerpo, que sea la única parte que tenga volumen. O sea, no puedes traer volumen acá, volumen abajo. Siento que lo de abajo tiene que ser muy lisito para darle como esta imagen o esta proporción grande solo a los hombros. Exactamente, y lo vemos también en la siguiente imagen, que es un look también con mangas abulonadas. Ay, este también me encanta. Y se ve muy cool. Este es de mis looks favoritos. Pero, o sea, fíjense, estábamos hablando de que si tienes volumen arriba, tal vez lo de abajo tiene que ser más pegadito. Y este es un claro ejemplo de que la falda tubo ayuda muchísimo a tener como este volumen en las mangas, que se ve un poquito de piel con el hombro caído. Siento que eso está padrísimo. Exacto. Y creo que un truquito que siempre usaban en Sex and City es el cinturón, ¿no? Que eso ayuda como ¡pum! A cinturar, ¿no? Y ya puedes usar volumen en otras partes, puedes usar colores como más brillantes, ¿no? Me encanta. Y eso es lo que tratamos como de decirles un poco, de sí usarlas, atreverse a usarlas y que sepan cómo combinarlas. A lo mejor el cinturoncito, pues puede ser un gran acierto en su look para que les agarre la cintura y que sea la... Y que el volumen acá. Las mangas sean así de que... Y no, entonces la figura se vea un poco más estilizada. Sí. ¿Estás de acuerdo? Me encantó. Este es mi favorito. Perfecto. De todas. Y ahora vamos a la siguiente imagen, el siguiente look, que son las cosas estampadas. Ok, este se me hace algo atrevido. Yo amo los estampados. Siento que siempre tienen como que los volteas a ver, ¿no? Que dices como es algo diferente. Creo que también algo que nos demuestra esta imagen es que combinado con piezas más clásicas se puede lograr un look muy cool, ¿no? O sea, que es una camisa, lo mismo, le puedo robar la camisa al marido, una camisa blanca, el taconcito, la verdad es un taconcito básico de punta, que creo que también todo mundo tiene, no tiene que ser azul, o sea, puede ser un nude, puede ser un negro, combinaría perfecto con el estampado de esta falda. Y ya lo vemos, por ejemplo, a lo mejor en una diseñadora muy reconocida que es Carolina Herrera, que justamente tiende a tener como sus looks de entre faldas y camisas, sí. Y ella siempre combina colores muy llamativos. Vibrantes. Abajo. Me encanta como y su esto. Camisa es siempre blanca, entonces creo que es una buena opción para usarlo, o los sea, atreverse a usar los estampados. Sí dan un poquito más de volumen, pero justamente como decíamos, utilizarlos con prendas básicas y lisas puede ser una gran opción. Me encanta. Y vemos también en el siguiente ejemplo, que también es otro tipo de look con estampados. Muy atrevido. Que, obviamente, como decíamos, el negro es algo que nos favorece nos a todos, nos fascina. Nos encanta el negro. Y aquí nos gusta que también los tenis deportivos pues los puedan usar. Y que no nada más sea como para un pants, porque creo que las mamás como que se van... Sí, o con pantalón de mezclilla nada más. Ajá, o exacto. Algo así, ¿no? O sea, siento que este es un look muy atrevido, la verdad. Me gusta. Esta señora tiene el porte para llevarlo. Yo siento que también, como esta seguridad de llevar las prendas, es algo que nos va a ayudar muchísimo a que te veas súper bien. El detalle del guante negro también me encantó, ¿eh? O sea, siento que... Se ve muy estilizado muy todo estilizado. Este look. Y, como decíamos, o sea, aunque lleva tenis, creo que es un gran look. No, los tenis y la falda estampada, que también está muy arriesgada, ¿no? Uh-huh. Está padrísimo. Por eso, atrévanse a usarlo con algo parecido como esto. Nos encanta. Nos encanta. Ahora vamos al siguiente look. Oye, todas traen lente negro. Sí. Me encanta. Ella, bueno, nada más es el ejemplo. Sí, no sé. Para que no me empiece a decir aquí y a criticar. Pero a este ejemplo vamos con la ropa muy ajustada. ¿Te gusta la ropa muy ajustada? No en todo el look, más bien. Y siento que a las mamás, pues justamente les da mucho miedo eso. ¿Cómo? Después de ser mamás. O sea, verse muy ajustadas en todo. Sí. Ay, no, yo veo a muchas mamás muy ajustadas. ¿Sí? Sí, siento. Como que a veces no salen del legging, ya sabes. Y la blusita así, como para que amarre todo. Ya sabes. O sea, pero yo no siento soy que fan hay como de esos un poquito looks. Más de mamás que no se atreven a usar este tipo de ropa, a lo mejor por la comodidad. Y va un poco más dirigido a las mamás que acaban de tener a su bebé.
Okay. Por estar más cómodas y por moverse mucho más rápido y todo el toda esa cuestión. A mí no me gustó este look. No. O sea, justamente es una prenda que a ellas no les gusta usar. Okay. Y en la siguiente imagen vemos cómo... Ah, ese es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Sí, claro. Claro. ¿Y eso es lo que se tiene que hacer? Sí. O sea, yeah. Algo más estilizado porque siento que cuando... cuando... O sea, a ver, okay. Contexto. Bueno, a ver, dinos por qué te gusta, justifica. Sí, voy a justificar mi respuesta. Okay. Cuando las mamás acaban de tener a sus bebés, okay. Tienden a ponerse ropa que no les favorece y que no las estiliza bien. Okay. Porque justamente van buscando algo muy cómodo. Y ese cómodo lo van a buscar a un pants. Ah, ok. Entonces, algo así podría ser una buena opción para que se sientan cómodas, para que se puedan mover, para que puedan tener a su bebé, para que se puedan estar moviendo. O sea, a mí la verdad, honestamente, este look no me gustó nada. Uh-huh. Siento que ni el color ni favorece, está aburridísimo. O sea, creo que se me antoja más verlas en pants, uh-huh. Con, ahorita que está súper de moda, con unos buenos tenis, como un poquito más estilizado, más urbano. Siento que se me haría un poquito más cool. Bueno, a mí sí me gusta. Creo que es una buena opción. Sí, pues ya, cada quien, sí, la verdad. Pues cada quien. Creo que es una buena opción. Y también tenemos otra opción en la siguiente imagen, que es algo mucho más holgadito, que también lo pueden usar. Tampoco te gusta. O sea, para la playa siento que está cool. Siento que está favorecedor para ocultar como la pancita. Sí, uh-huh. Entiendo como ese punto de que cuando acabas de tener a tu bebé tienes como la pancita. Exacto. Y vas holgadito. Uh-huh. También para una señora más grande que tiene como la pancita siento que es como súper favorecedor. Y a veces creo que un gran error que cometen algunas señoras es que traen todo pegado para sentirse como más delgadas. Y siento que esto holgadito puede verse muy cool. Exactamente. Ahora con... una señora con más peso, tal vez algo más cortito para enseñar como pierna y como un poquito más largo, se vería, uh-huh, muchísimo más cool. El color, se me hace aburridón. Pero, o sea, para la playa está padrísimo. Uh-huh. No sé si sería algo que usaría en la ciudad. Se me hace muy batoncito a mi gusto. Pues, a mí me parece cómodo. O sea, creo que esa es la palabra y creo que eso es lo que las mamás están buscando cuando acaban de tener a sus bebés. Ay, lo siento, la moda no es cómoda. No. Tú dime si estar pues en sí, tu no tacón es cómoda, pero todos los días. Pues cuando eres mamá, imagínate. Pues échale ganas. Échale ganas. Bueno, yo sé. Bueno, ya, vamos al siguiente look porque aquí hoy vamos a terminar. Sí, sí, estamos, pero hoy estamos así. Hoy. ¿Qué comiste hoy, eh? No, tú empezaste. Y este es un ejemplo de la prenda que las mamás ya no quieren usar después de ser mamás. El crop top. Bueno, es que no la quieren usar porque la verdad es que está muy difícil agarrar el peso después de... Exactamente. Tienes que estar planísimo para usar un crop top. Exactamente. Y la forma en la que lo pueden usar, que lo vamos a ver en la siguiente imagen. Eso me encanta. Es con pantalones de tiro alto, en donde... O sea, pueden como ajustarse a la cintura, tapar un poquito el asunto aquí por la pancita. Claro, que se asome como solo una línea chiquita. Este look me encantó. O sea, la verdad siento que sí se atreve, una, a usar color, a usar estampado, a usar prendas como el sombrero. No, creo que es una opción de que no tienes que traer el tacón todo el tiempo para verte estilizado, está planito. Pero yo creo que las proporciones ayudan muchísimo. Lo que tú dices, ¿no? Como, uh-huh, a cinturar bien. Y ya puedes como mostrar una línea chiquitita. Exacto. ¿No? O sea, como que ahí donde... O sea, es que hay una parte, la verdad, es que donde ya no sale el gordo, ¿no? Sí. Así. Sí, sí, sí. Como muy arribita. O sea, como que a la cintura bien ajustado y ya sale, pueden, ¿no?, usar el crop top de esta forma. Me encanta. Y en la siguiente imagen... Vale, ¿no? Esto sí es como... ¡Ay! Es que... ¡Híjole! ¡Qué difícil eres! ¡Ay! Me gusta. Otra forma de usar un crop top, que es como para las mamás un poquito más como atrevidas. Chalequito. Es como un tipo chalequito encima de su outfit. Yo he usado mucho esta opción. O sea, como que a veces me gustan las playeras como sin manga, pero, uh-huh, salir con ellas se me hace como... Te da como que... Me da cositas, se me hace muy complicado. Sí. Entonces lo que hago es ponerme una camisa abajo y siento que le da este aire de chalequito. Exacto. Que siento que se ve cool.
Y entonces creo que es una gran opción también para quienes quieren usar sus crop tops y a lo mejor dicen, es que como ya soy mamá, pues sí, o no, tienes como, no. Y lo de abajito se ve como más flojito, flowy. Más relajadito. Cool. Me encanta. Perfecto. Sí, nos gustó. Gustó. ¡Ay, bravo! ¡Por fin! Perdón. O sea, vamos a terminar aquí, como dicen en los comentarios. Peleados, sí. Peleados. Pues es que es tu culpa. No es mi culpa. Sí. Bueno. Tú la otra vez dijiste, sé muy malo. Ah. Bueno, pero tenemos diferentes puntos de vista. Entonces sí. Ahí tienen como las dos opciones. Ya acabamos. Y pues ya, así llegamos al final de esta sección, pero no al final del episodio, porque acuérdense que sigue la sección en donde ustedes nos comentan, nos hacen preguntas, nos escriben sus dudas y aquí las leemos. Nuestra sección favorita, la de los comentarios. Pero estamos listos para nuestra sección favorita, que es Ladren Cachorritas. Uh-huh. Y en este episodio es especial porque le preguntamos a mamás de edades diferentes para que también no fuera como de una sola edad. Ok. Entonces, para que también se sientan como identificadas. Ok, va. Y la primera dice, no me gusta la ropa pegada porque me puedo mover más rápido con lo que está holgado. Ok, creo que la sugerencia sería, bueno, lo vamos a repetir, es todo holgado se puede ver muy fodongo. La neta, ¿no? Entonces es encontrar las proporciones de tal vez una prenda holgada, otra pegadita, ¿no? O sea, como encontrar ahí qué se te hace como más cómodo para que se vea cool, ¿no? Y lo que hablábamos hace rato, que lo que no te gustó, pero lo que yo decía sobre, creo que esto va más dirigido a las mamás que acaban de ser mamás o que tienen niños chiquitos, que tienen que estar como muy, o sea, por todos lados, y creo que algo holgado es mucho más cómodo para ellas. Ok. Pero a ti no te gusta, entonces. No, yo voy a echarle ganas, hay que sacrificarse un poquito. Pero o sea, está cosita, cool lo que dices. Una cosita lo que holgada, dices. Una cosita exacto. Pegadita, ¿no? Ahí le vas uh-huh. Como midiendo para ver si también bien o hay que ir así tan fachoso con el mundo. A ver, la siguiente duda, bueno, comentario. Ay, yo ya no uso ropa con escote pronunciado porque se me ven las boobs y no me gusta tener que estarme acomodando la blusa. Es incómodo. Pues que se le vean las boobs. ¿Tú quieres ver boobs por el mundo? Yo creo que algo que no sé, a ver, ¿cómo lo podemos decir amablemente? Ah. No, o sea, como que... Pues, o sea, como... Es que no entendí. O sea, si tienen un escote muy pronunciado, siente que se le van justamente a salir. El estar pero porque sí, como moviendo. Bueno, es que después de tener hijos, las boobies, bueno, cuando estás como, sí se te hacen más grandes. Y pues seamos realistas, la verdad es que el cuerpo cambia cuando eres mamá. Eres mamá, sí. Entonces, creo que se sienten a lo mejor un poquito incómodas en enseñar esa parte. Digo, si te sientes incómodo en enseñarlo, puedes enseñar otras cosas. Yo siento, por ejemplo, las piernas son lo último que envejecen, entonces puedes poner un escotito a la pierna, uh-huh. ¿No? O sea, un escotito en la espalda, ¿no? O sea, como me también encanta. Lo que te favorezca para sentir que tienes como un poco de piel y no estar así de monja todo el tiempo. Y también un gran tip es que busquen esos como... Eso pues, que te gusta tips. Del cuerpo, ¿no? ¿O cómo? Ajá, también. Pero esos tips que a lo mejor si algo te incomoda, creo que hoy en la moda hay muchísimas opciones. Por sí. Ejemplo, si tienes las boobs muy grandes, a lo mejor un buen bra te puede ayudar sí. A verte mejor, ¿no? Entonces, como buscar esos truquitos sí. Para que se sientan más cómodas. Creo que es algo muy independiente y muy de uno mismo, de qué te hace sentir cómodo. Yo, por ejemplo, un truco que hago mucho en los vestidos, que pueden buscar tal vez ese tipo de vestidos, es... Son con los escotes muy, muy, muy pronunciados. Luego tienen como una mallita color nude, que la verdad claro. Es que no se notan para nada. Les voy a poner una foto aquí. Con María José los usamos mucho, o sea, de que en las fotos se ve como si tuvieras el escote súper pronunciado, pero no se te está saliendo la boobie. Pero la verdad es que los escotes en B muy pronunciados es algo que favorece mucho, que el cuello se te ve muy alto, muy largo, y siento que queda súper cool. Y es me como encanta, un tipcito porque si te justo, gusta como mostrar un poquito de piel. Justo María José, pues ya es mamá,
es mamá. Y usa, pues, vestuarios que a ella le gustan, le favorecen, se siente cómoda porque, bueno, debemos decir que Role hace sus vestuarios para sus conciertos, entonces tiene como que estarle buscando esos... Sí, algo que le favorezca, como el truquillo ahí, o sea, qué le gusta enseñar, qué no y todo. Exacto. Y que acá le gusta. Y el siguiente dice, faldas, tacones, collares, sí me gusta usarlos, pero cuando empiezas a ser mamá, tratas de estar lo más cómoda posible. Pues creo que eso se resume como un poco de lo que hemos estado hablando, ¿no? Sí, pero yo creo que, o sea, creo que mostramos opciones como muy sencillas, o sea, que no necesitas como muchos accesorios o muchas prendas, o sea, como... Creo que con una prendita statement, con eso lo puedes hacer, ¿no? O sea, la falda estampada y todo lo demás negro, o sea, siento que está cool, ¿no? O sea, como que no todo tiene que ser como jeans y cualquier playera que encontraste. Y sobre los collares, pues atrévanse, creo que también es válido que ustedes se sientan. A mí me encantan las mamás y las señoras que traen los collares como súper grandes y súper como potentes. Y puedes traer un look basiquísimo, negro, blanco, y el collar así de color enorme y siento que te da como una presencia. Exacto. Y un look muy cool, siento que está padre. A mí también me encanta. Atrévanse. Atrévanse a usar collares. Atrévete. Y la última dice, cuando vas teniendo más años, ya no te gustan las faldas cortas, los escotes y los zapatos altos porque tu cuerpo va sufriendo daños. Bueno, creo que es lo mismo, ¿no? Encontrar como un equilibrio, o sea, entiendo perfecto, ¿no? Lo de los zapatos, pero digo, no todos son tenis, ¿no? O sea, puedes encontrar unas flats. Ahorita los zapatos tipos bailarina están de super moda y creo que son también muy cómodos. Creo que ahí le puedes buscar como ahí el asunto, o también un tacón más pequeñito, ¿no? Lo mismo las faldas pueden de muchos largos, o sea, creo que es buscarle y encontrar la proporción y sí, encontrar también como tu nuevo estilo, ¿no? O sea, como que son facetas que vas pasando en la vida, ¿no? O sea, de que de niña, adolescente, de adolescente, adulto joven, ¿no? Y ya de mamá, creo que es encontrar tu propio estilo. O sea, es una lucha constante con el estilo, pero creo que también está padre encontrarlo. Justo, y no se cierren a usar este tipo de prendas que a lo mejor antes les gustaban y ahora ya no usan porque nada más porque son mamás. No. Entonces, para eso les mostramos estas opciones, algunos ejemplos de tantos que hay, de que pueden buscar pues alternativas de cómo usar esas prendas que les gustan. Exacto. ¿No? Nos encanta. Y pues ya, fueron todos los comentarios que tuvimos de mamás. Ah. Así que esperamos que ustedes se hayan sentido identificadas si nos están viendo algunas mamás. Y atrévanse a usar este tipo de prendas. La verdad es que no por ser mamá, tienen que dejar de usarlas. No, hay que verse cool siempre, ¿no? Siento que si te ves bien al espejo, tu esencia y tu presencia va a estar bien todo el día. Y que se sientan seguras y cómodas con ellas mismas. Sí. ¿No? Listo. Y pues bueno, así llegamos al final de este episodio. ¿Algo más que quieras agregar? Feliz Día de las Madres, supongo. ¡Feliz Día de las Madres! Las queremos mucho. Saludos a mi mamá. Y a mi mami también. Chao. Bueno, síganos en nuestras redes sociales. Ay, y nos vemos en el siguiente episodio. Te. No, 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 no,